ya sucedió todo. Pues como ya se mencionó, no todas las lesiones deportivas van a afectar el sistema musculoesquelético. La temperatura ambiental y el exceso de actividad física pueden ser factores muy importantes que van a repercutir en la salud de los niños adolescentes, y la edad extrema que es en los adultos mayores, produciendo lesiones sistémicas sumamente complejas y graves que van a ocasionar cuadros dramáticos. Estos casos de golpe de calor, que es un síndrome, realmente no se ha difundido su el riesgo que se presenta y que estamos expuestos todos y que de alguna forma practicamos, o en alguna época practicamos el deporte, y los que actualmente lo hacen. Entonces, el objetivo, la finalidad de esta charla es dar a conocer los efectos nocivos del calor y algunas situaciones ambientales en individuos sanos que realizan un ejercicio con gran intensidad. Claro, también mencionar que esto se puede presentar en otras etapas de la vida. Podemos mencionar una definición que es el golpe de calor. Realmente son, como mencioné hace rato, una serie de síntomas que se va a transformar en un trastorno grave. Factores homeotérmicos se van a alterar al disipar el calor que genera o absorbe, y que llega a generar una temperatura más allá de los 40 grados. Por lo tanto, esto se va a transformar en una alteración, en una afectación a nivel orgánico, de orgánico múltiple, y que va a repercutir fundamentalmente en el sistema nervioso central mediante una encefalopatía y posteriormente una encefalopatía. Es decir, cuando se ven superados los mecanismos de regulación de temperatura, empieza la etapa crítica que puede desarrollar una alteración que nos puede llegar hasta el deceso. Existen dos tipos de golpe de calor de acuerdo a la edad en que se puede presentar, que son edades de las etapas más vulnerables. El golpe de calor clásico se desarrolla en adultos mayores y en jóvenes que practican con gran intensidad actividad física. Y aquí tenemos algunos criterios de clasificación que considero son muy importantes. Los pacientes mayores generalmente van a ser enfermos, crónicos, van a ser sedentarios, muchas veces son unas farmacias, o son unas farmacias ambulantes. Puede haber una transpiración o puede estar ausente, sin que eso nos altere el diagnóstico. En ocasiones puede haber el acidosis láctica, generalmente está ausente, la pérdida de potasio también está ausente. Es raro encontrar la hipoglicemia, la elevación de las CPK, en ocasiones es moderada o ligera, y no se va a presentar la insuficiencia renal aguda, mientras que en los jóvenes va a suceder lo contrario. Sí, generalmente son personas sanos. Casi no hay ingesta de ningún tipo de medicamentos, porque los medicamentos son factores también que van a favorecer la aparición del golpe de calor. Hacen ejercicio intenso en horas críticas. Bueno, sí, críticas me refiero de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, en la temporada de calor intenso, como es el verano, la primavera. Como casi no está con prescripción médica, salvo entradas, hay algunas excepciones. Va a ser habitual la transpiración, la acidosis láctica está presente, va a haber mucha pérdida de electrolitos, la hipoglicemia es habitual y se va a elevar en forma grave la CPK, va a haber una rapidomielisis con la consecuente
insuficiencia renal aguda. Esto nos va a dar un inicio de falla orgánica múltiple. ¿Por qué se forma el golpe de calor? Bueno, el organismo realmente va a producir una cantidad de calor habitual cuando se practica deporte, y cuando los sistemas termorreguladores no funcionan adecuadamente, se va a presentar entonces este fenómeno, esta alteración. Y los factores van a ser el aumento de la temperatura ambiental de esta época, exposición a un calor excesivo. Fundamentalmente el ambiente húmedo es un factor importante. El ambiente húmedo nos va a impedir sudar. Al perder sudor, al evaporarse el sudor, pues el cuerpo se refresca. Si no sudamos, todo ese calor se va a quedar dentro del organismo, dando una dilatación de los vasos sanguíneos superficiales. Va a haber por ende una deshidratación. Vuelvo a repetir, hay una discapacidad en la transpiración. Esto nos va a dar una elevada temperatura corporal más allá de los 40 grados, y es decir, todos estos factores van a ser coadyuvantes en que se presente esta etapa que es sumamente importante. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, una temperatura corporal de 40 grados. Cuando encontremos a un paciente con datos sugestivos, hay que tomar, entre otras medidas de inspección física, sobre todo la temperatura, se recomienda tomar la rectal. Ya 40 grados va a poner en riesgo a la vida. 41, 42 grados empieza la muerte cerebral. Vamos a encontrar una piel enrojecida, caliente, seca, no pegostiosa. Si no ha caído en coma, podemos encontrar mareo, taquicardia, hipernea, cefalea, oliguria. Va a haber desorientación, confusión, delirio, por lo tanto ya pérdida de la conciencia. Empieza la etapa crítica, convulsiones y coma. Esto, si no actuamos rápidamente en las siguientes 2 horas, nos puede llevar a la muerte hasta en un 70%. De ahí la importancia que implica el actuar rápidamente. Tenemos que sospechar lo que es el golpe de calor. Si sospecha, no hay diagnóstico. Sin diagnóstico, obviamente, no va a haber tratamiento. Y hablando de tratamiento, pues lo fundamental es actuar de inmediato. Y tenemos 2 tipos dentro de el evento en que se desarrolla. Uno van a ser externos y los internos. Los internos deben ser en un medio hospitalario cuando el paciente está en la etapa crítica. Los externos realmente es conducir el conductivo, conducir al paciente cuando ya esté con signos muy sugestivos, como es fatiga, como son los calambres. Cuando sospechemos de que algo está sucediendo, inmediatamente retirarlo del campo de juego, llevarlo a un lugar sombreado, si es que hay, instalarle compresas frías, se recomienda en axilas, cingles, cuello, y iniciar el proceso evaporativo conductivo, que es desnudar completamente al paciente y rociarlo con un rociador tipo spray, con agua a una temperatura de 19-20 grados, y abanicar. Se dice que el aire debe ser caliente o a la temperatura en que se encuentra, que generalmente es muy calurosa, porque debe de darse un periodo de 30 abanicadas, y no se recomienda colocar ventiladores por puede aparecer una vasoconstricción y nos puede alterar. Nuestro tratamiento con este tipo de método se busca bajar un grado cada 11 minutos, de tal forma que a los 60 minutos ya estemos en 39 grados,
y con eso estamos protegiendo los órganos y sistemas que nos van a llevar a evitar un daño neurológico. Si aún tenemos duda o fallan estas medidas, está la otra alternativa, que es inmersión en agua, que puede ser helada, o en su defecto, si no tenemos una tina o algo que se le parezca, rodearlo de hielo en todo el cuerpo, ponerle sal a ese hielo para favorecer el mismo deshielo y producir esa pérdida de calor que necesitamos. Esta es una buena medida, pero es riesgosa. Riesgosa porque va a haber una vasoconstricción, va a haber una disminución de los vasos, la vascularidad se va a ver disminuida, puede haber por ahí un colapso que nos puede llevar a una complicación, pero va a ayudarnos. Por lo tanto, el utilizar hielo o inversión, hay que estar monitorizando al paciente y cuidar. En este caso, pues son medidas ya de alarma. Esto es lo que les mencionaba: aplicar hielo, estar checando la temperatura y sobre todo dar un masaje enérgico para ayudar a que fluya el torrente sanguíneo y evitar un colapso cardiopulmonar. Esta es una diapositiva en que es lo que se hacía realmente. El ventilador no es aconsejable, vuelvo a repetir, hay que abanicar, pero con aire caliente o a la temperatura ambiente. El administrar líquidos realmente en una persona inconsciente puede ser peligroso. Y sí mantener al paciente en cúbito dorsal con las piernas elevadas, sobre todo tomar constantemente la temperatura y monitorizar los signos vitales, ya que nos puede llevar etapas de alarma. Cuando sucede esto, hay que hacer un traslado a un centro hospitalario y ya hacer tratamientos más sofisticados, como puede ser un lavado peritoneal, le llamamos de agua salina a 20 grados centígrados. Otro es un lavado gástrico con suero salino a 9 grados centígrados, o de plano hacer un hemodiálisis, es decir, sacar sangre y volver a meter, enfriando la misma, ya obviamente en un terreno, en un espacio, en un medio hospitalario que tenga todos los elementos al alcance. Lo último que han reportado es que está en proceso de experimentación, que en algunos animales se está inyectando suero salino helado con el objeto de prevenir lesión cerebral en grandes vasos como la femoral, tubular, y está en proceso de experimentación, pero esperemos que después tengamos otro tipo de reportes. Si no hay regresión, y al contrario, hay signos de alarma, esto debe de ser de inmediato un traslado mediante personal calificado a un centro hospitalario que cuente con todos los medios para realizar lo que ya mencionamos. ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, realmente el tratamiento, y con esa mortalidad del 70%, cuando la tenemos es una etapa sumamente crítica, pero sí hay medidas preventivas. Hay que decirle al chico que tiene que tomar líquidos adecuados antes de iniciar la actividad deportiva. Ya lo mencionaron anteriormente, se debe emplear una ropa adecuada, si es posible cremas protectoras salinas, y también ya lo mencionó Oscar, aclimatación suficiente, que no se lleve a los niños o adolescentes a practicar deporte solamente los fines de semana. La actividad física debe de ser o antes de la mañana o después de las 4 de la tarde. El hecho de que estén bajo el sol y la exigencia de los padres y de los
ocasiones se vuelven entrenadores sumamente severos, pues va a ocasionar que haya la aparición sugestiva, puede ser un golpe de calor, como los calambres que ya se mencionaban, como la fatiga. Realmente pensamos que es un proceso antes del golpe de calor que se presenta en este tipo de situaciones, por situaciones que se desconocen hasta la fecha. No pasan por ese proceso de fatiga, de calambres, sino que se presenta de inmediato. Se cree que sean factores genéticos, donde intervienen proteínas como las citoquinas, las proteínas de la coagulación, el shock térmico. Eso está en proceso de estudio. Las condiciones ambientales, en ausencia de un ambiente caluroso, son muy importantes. ¿Por qué? Hay espacios mal ventilados, aunque no sean en el día, con un grado de humedad exagerado y imposibilidad de que suden. Esto es en las discotecas, en las arenas de box de algunos estados de la República, principalmente del norte, que realmente yo no sé cómo puede estar practicando el box una gente con una humedad hasta de 75%, con lugares pésimamente ventilados, y realmente no sabemos si cae fulminado por un knockout o por un golpe de calor. Es algo preocupante. O en algunos eventos, aquí no hay sol, pero sin embargo las aglomeraciones son condiciones muy propicias. Se vuelve a reiterar que cuando empiecen a iniciar alguna sintomatología, en este caso los calambres, retirar al jugador del terreno deportivo y llevarlo a un espacio sombreado, iniciar las maniobras de tratamiento que ya se mencionó. Pues como corolario, realmente esta situación se le ha dado poca difusión. Creo que debería ser más, sobre todo a los entrenadores, a los colegas que son responsables de los equipos, y que no solamente con el deporte, sino las señoras que van al supermercado y dejan a los niños encerrados en los autos, o a los abuelos, los espacios de recreativos, como el de abajo, que cuando los jóvenes no son víctimas de los policías que cierran las puertas, pues es una situación de aglomeración. La indiferencia que a veces podemos tener con alguna gente que cae fulminada y que realmente lo pelamos pensando que o es la resaca o algún otro factor, son situaciones que hay que concientizarnos más. Podríamos platicar más al respecto. Solamente queremos dejar este mensaje de que, a pesar de que es un